Damos la bienvenida al jefe de gobierno de la Ciudad de México. Lugar. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Sean bienvenidos a la presentación de iniciativas sobre el salario mínimo. Preside este evento el jefe de gobierno de la Ciudad de México, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa. El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, diputado Manuel Granados Covarrubias. El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Héctor Serrano Cortés. Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, diputado Federico Dorin Casa. Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, maestro Salomón Chertorivsky Waldemar. Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, diputado Fernando Espino Arévalo. Secretario del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, licenciada Patricia Mercado Castro. Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, diputado Jesús Esma Suárez. Integrante de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, diputado Efraín Morales López. El diputado Antonio Padierna Luna, integrante de la Comisión de Gobierno. Diputado Arturo Santana Alfaro, integrante de la Comisión de Gobierno. Diputado Eduardo Santillán Pérez, integrante de la Comisión de Gobierno. Presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social, diputado Jorge Gaviño Ambriz. El diputado Santiago Taboada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, diputado Genaro Cervantes Vega. Y la secretaria de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, diputada Ariadna Montiel Reyes. Agradecemos también la presencia en este evento del presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, licenciado Juan Ayala Rivero. Saludamos también a las diputadas y diputados de la sexta legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como a los representantes de los medios de comunicación. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Hace uso de la palabra el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, maestro Salomón Chertorivsky Waldemar. Muy buenas noches a todas y a todos. Saludo con el respeto de siempre al señor jefe de gobierno de la Ciudad de México, a Miguel Ángel Mancera,
Saludo al presidente de la mesa directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los señores y señoras coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios, a todas las diputadas, los diputados, compañeros del gabinete del gobierno de la Ciudad de México. Aprecio mucho la oportunidad de reunirlos la noche de hoy. Como ustedes saben, el día 1 de mayo, el jefe de gobierno de nuestra ciudad invitó al país a sostener un debate serio, responsable y fundamentado sobre la necesidad de incrementar y encontrar el camino correspondiente para que los salarios mínimos en nuestro país pudieran volver a alcanzar una dinámica que permitiera a las familias mexicanas trabajadoras una mejor posibilidad de vida. En ese sentido, nos instruyó al Gabinete Económico, a la licenciada Patricia Mercado, al maestro Edgar Amador y a un servidor, el coordinar a un grupo de expertos de diversas materias, economistas, juristas, sociólogos e historiadores, para que nos ayudaran a tener un trabajo fundamentado, compartiendo la evidencia empírica del mundo, para que el jefe de gobierno pudiera presentar una propuesta perfectamente fundamentada. Es así como hace una semana al jefe de gobierno de nuestra ciudad se le presentó el documento que ya está a disposición de todos y que en este momento el jefe de gobierno entregará de manera formal a esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el documento de política de recuperación del salario mínimo en México y en el Distrito Federal. Este documento contempla los siguientes elementos: un análisis de los antecedentes y del por qué el tema de salario mínimo es fundamental discutirlo en este momento en nuestro país. Un análisis del problema, su historia y la coyuntura de los salarios mínimos. El por qué hoy el salario mínimo de México es por mucho el más bajo entre los países de la OCDE, pero no solo ello, es el salario mínimo más bajo en términos de su paridad de compra de todo Latinoamérica. No solo ello, es nuestro salario mínimo el que se encuentra más alejado de la línea de pobreza en el continente. El salario mínimo que hoy perciben cerca de 7 millones de mexicanos y 370 mil capitalinos es un salario mínimo que no permite alcanzar la línea de bienestar mínimo que marca Coneval, es decir, un trabajador en el mercado formal que trabaja una jornada completa y percibe un salario mínimo como ingreso, a pesar de trabajar duro, sigue al final de cuentas siendo un pobre alimentario. No puede mantener ni siquiera la canasta básica alimentaria para él y su familia. Estamos hablando de que México, y está muy bien expresado en este documento, es el país que paga menos, lo cual hace a México un caso atípico y excéntrico. Revisamos también con toda seriedad la teoría microeconómica y la teoría macroeconómica moderna en materia de salario mínimo y revisamos cómo, a pesar de lo que una de las teorías económicas, la más prevaleciente en las últimas décadas en nuestro país, solía decir, hoy la teoría micro y macro nos lleva a pensar y nos muestra con toda precisión que el incremento y la herramienta del salario mínimo es una buena política económica para fortalecer el mercado interno, para combatir la desigualdad y para combatir la pobreza.
Revisamos también en este documento el divorcio histórico que se ha encontrado entre el salario mínimo y la productividad. Vemos en este documento que se requiere plantear un cambio y un fortalecimiento a las instituciones que hasta el día de hoy han prevalecido sobre el salario mínimo. Vemos y analizamos con toda responsabilidad y seriedad un incremento al salario mínimo, qué efectos puede tener tanto en los precios de nuestra economía como en el empleo. Se analiza con toda profundidad y se da respuesta con seriedad a las objeciones más recurrentes en materia, repito, de qué pasará con los precios, en donde el modelo que estamos presentando, en el incremento que el jefe de gobierno está proponiendo a nuestro país, no tiene un impacto significativo en el alza de precios en nuestro país. Vemos también un modelo muy interesante en este documento en donde se muestra cómo en el año 2012, de tres zonas geográficas que existían, la A, la B y la C, se compaginó por decreto la zona B con la zona A, y sin embargo, a partir de ello, en donde la zona B incrementó el nivel de salario por encima de la inercia, por encima de lo que hubiera representado el solo cálculo de la inflación esperada, a pesar de este incremento mayor, lo que vemos como resultante es un mejor ingreso de los trabajadores que menos ganan, no encontramos efectos significativos en el empleo, encontramos una mayor proporción de gente que está buscando trabajar en el mercado formal y que de la informalidad buscan encontrar una oportunidad en el mercado formal. Encontramos también que no hay efectivamente un impacto en precios. Al final, en este documento que el jefe de gobierno hizo suyo y con ello la propuesta de trabajarlo con las diferentes instancias responsables, tanto a nivel federal como a nivel capitalino, de poder hacer este camino posible, encontramos y proponemos ante ustedes propuestas específicas. El jefe de gobierno asumió e hizo suya una propuesta específica que consta de 10 puntos. 5 puntos para trabajar a nivel nacional y 5 puntos que se trabajarán con la coadyuvancia y con enorme respeto a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se trabajarán en favor de los quienes laboran en esta nuestra ciudad. Entre los puntos, los 5 puntos que se plantean, que el jefe de gobierno ha planteado al país para trabajar de ya, está un incremento en el 2015 y una meta de salario en el mediano plazo. Como punto 2 está el desindizar el salario mínimo de la unidad de cuenta en la que se ha convertido. Es decir, para poder hablar exclusivamente del salario mínimo de la gente que menos gana en nuestro país, tenemos que separarlo de los créditos hipotecarios, de las multas, del financiamiento de los partidos y de otras mediciones en las que la unidad de cuenta veces salario mínimo se ha convertido. Para ello, el jefe de gobierno ayer presentó ante la Cámara de Diputados algunas ideas, algunas observaciones, y estará trabajando muy de cerca con los diferentes grupos parlamentarios en esa soberanía para poder llevar a cabo una propuesta clara de iniciativa de ley general de la unidad de cuenta del Estado mexicano. Por otro lado, el jefe de gobierno ha propuesto a la nación el que fortalezcamos a la institución que hoy determina los salarios mínimos, es decir, a la Comisión Nacional de Salario Mínimo, que se le dote de autonomía o que se descentralice, que el nombramiento del titular de esta comisión venga del legislativo
y no del Ejecutivo, que se nombren vocales profesionales y especialistas, como ha sucedido en estas en otras instituciones, además de la representación obrero-patronal. Ha propuesto también como tercer punto a nivel nacional, perdón, como cuarto punto, el integrar una comisión interinstitucional representada por la Secretaría de Hacienda, de Economía, del Trabajo, el Banco de México, en donde se monitoree las variables de la economía y se den los insumos necesarios para poder hacer los incrementos al salario de forma prudente, gradual, monitoreada y que no perjudique las demás variables de la economía. Además, ha propuesto el modificar el calendario de la determinación del salario mínimo para que este no afecte las negociaciones contractuales en nuestro país. A nivel Ciudad de México, el jefe de gobierno ha propuesto el trabajar en conjunto con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que en la materia que aquí corresponda se logre la desindización de los preceptos de las leyes y ordenamientos que hoy están ligados al salario mínimo. Segundo, la Ciudad de México emprenderá una amplísima política de revisión de las condiciones de trabajo de quienes laboran para el gobierno de la Ciudad de México y que nadie que labore en el gobierno bajo cualquier precepto, bajo cualquier condición, perciba menos del salario mínimo que el jefe de gobierno estará proponiendo a nuestro país. Tercero, el jefe de gobierno ha sugerido, ha propuesto y implementará en el año 2015 que ninguna compra de gobierno de bienes o servicios se haga a una empresa que no pague un salario mínimo determinado que exprese la voluntad que se tiene de que este salario mínimo sea digno. Por último, en este documento, el jefe de gobierno ha propuesto una revisión caso por caso para que las micro y pequeñas empresas que decidan en esta ciudad iniciar una trayectoria de recuperación de salarios de sus trabajadores puedan contar con excepciones fiscales, sobre todo con una deducción hasta del 100% en su primer año al impuesto sobre nómina, para que incluso los más pequeños empresarios de nuestra ciudad puedan incorporarse a esta nueva lógica de incrementos paulatinos, graduales, moderados de salarios mínimos. Es pues en este documento que el jefe de gobierno ha llevado a la nación y trae a nuestra ciudad. Hay una propuesta concreta, clara, prudente, estudiada, fundamentada, con evidencia empírica robusta de México y del mundo, con los casos más ejemplificantes que han sucedido en otras latitudes, para mostrar con toda responsabilidad y con toda claridad cómo sí se puede iniciar una política de recuperación del salario mínimo. Estamos seguros que esto es en beneficio de las y los mexicanos trabajadores que hoy menos tienen. Muchísimas gracias. Agradecemos tu nueva presencia en este evento del secretario de Finanzas de la Ciudad de México, maestro Edgar Ramón Alvarado Zamora. Así como el diputado federal, Julio César Moreno. Enseguida hace uso de la palabra el diputado Jorge Gavino Andrés. Con el permiso del señor jefe de gobierno, doctor Miguel Ángel Mancera, doy la bienvenida al señor secretario general de gobierno, doctor Serrano, nuestro amigo,
secretario de Fomento Económico, Salomón Chetoriski, a la secretaria de Trabajo, con la que hemos trabajado este tema ya en sesiones pasadas, Patricia Mercado. Agradezco también la presencia del secretario de Finanzas, maestro Edgar Amador. Doy también la bienvenida a Juan Ayala, compañero trabajador, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, a nuestro compañero diputado federal, muchas gracias por acompañarnos. Señoras diputadas, señores diputados, amigos todos. Incrementar el salario mínimo es un acto de justicia elemental. Todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de pasar en una escuela de derecho, hemos aprendido de la historia que el salario mínimo es el piso para que un trabajador reciba su salario. Por abajo de ese piso, nada, dice la doctrina. Todo sobre ese piso. Es decir, desde el punto de vista histórico, el salario mínimo es donde se plantan los trabajadores y los trabajadores para llevar bienestar a sus familias. Sin embargo, a través del tiempo, en este país, ese piso se ha venido convirtiendo en una losa muy pesada que se carga sobre las espaldas de los trabajadores. Es por ello que efectivamente tenemos que quitar la idea de que el salario mínimo es una UDI, una unidad de medida. El salario mínimo es eso, el mínimo minimorum de lo que se tiene que ganar un trabajador o una trabajadora, no una unidad de medida. Por eso quiero decirle al jefe de gobierno que cuenta con los diputados integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Asamblea Legislativa del Estado Federal. Hemos tenido reuniones para analizar, hemos tenido un foro ya, en donde nos acompañó el secretario, la secretaria de Trabajo y también el secretario de Fomento Económico. En ese foro, los diputados Muguel, Santillán, diputado Santana, la diputada Dinora y el diputado González se pronunciaron expresamente en apoyar esta medida progresista y revolucionaria. Esta medida será apoyada por esta Comisión de Trabajo porque consideramos que es una medida estudiada, efectivamente. Pero más que eso, es una medida valiente. Es una medida progresista. Es una medida que está a favor de los trabajadores, pero más que todo, está a favor de la Ciudad de México. Vamos a trabajar de inmediato. Los diputados y diputados, lo digo de broma, pero también en serio, son muy rápidos para aprobar leyes aquí en la ciudad. Pero ahora sí traemos prisa y lo vamos a hacer con renovado esfuerzo. Esta carpeta que nos entregará el día de hoy va a tener el apoyo indiscutible de los diputadas y diputados de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Quisiera terminar augurando éxito a esta medida, señor jefe de gobierno. Sé que es una medida que tiene muchas inercias, muchos intereses en contra. Sin embargo, si se analizan con serenidad, hay más que ganar que lo que tenemos que perder. Muchas gracias. Agradecemos también la presencia en este evento de la diputada federal Karen Quiroga Anguiano. Invitamos a hacer uso de la palabra al diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva. Doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, distinguidos funcionarios del gobierno de la ciudad que nos honran con su presencia, compañeras y compañeros diputados. En comparación con otros indicadores, el salario mínimo no se ha visto beneficiado por el crecimiento económico de los últimos 30 años. A diferencia de lo que opinan los detractores de un aumento al salario mínimo, este tampoco se ha visto beneficiado por el aumento
de la productividad en industrias específicas, ni el aumento de la misma en términos generales. Según los expertos, desde 1982 a la fecha, el valor del salario mínimo ha atravesado por un periodo de disminución, que según estimaciones rebasa el 80%, principalmente como consecuencia de los periodos de crisis en los 80 y 95 y de un largo periodo de estancamiento durante los últimos dos sexenios. Desafortunadamente, los resultados del estancamiento de los salarios los viven aquellos sectores de la población menos favorecidos. De acuerdo a los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, alrededor del 50% de los mexicanos vive en situación de pobreza y casi 10% lo hace en situación de pobreza extrema. A esto se le suman otros factores como las trampas de pobreza y la falta de oportunidades para que los individuos puedan superar su condición actual. El salario mínimo es, por otro lado, un concepto constitucional. La política que hasta el momento ha seguido la Comisión Nacional de Salarios Mínimos es violatoria de este precepto, fundado en la premisa de que este debe ser suficiente para satisfacer las necesidades básicas de un jefe de familia. Ante este panorama de contrastes, aunado a una situación generalizada de desigualdad en el ingreso y de falta de oportunidades para ciertos sectores de la población mexicana, hoy más que nunca es necesario apoyar las acciones encaminadas a aumentar sustancialmente el salario mínimo, en particular en la Ciudad de México, pero también en todo el país. Aplaudimos la propuesta que hoy se presenta ante este órgano legislativo de la Ciudad de México. Es sin duda un importante paso en el combate a la pobreza y la desigualdad, y sobre todo hacia la promoción de un desarrollo económico equitativo y en beneficio de todos. En este contexto, hacemos un llamado a funcionarios y legisladores que hoy nos acompañan a construir de la mano del jefe de gobierno una agenda progresista de combate a la pobreza y las desigualdades en la Ciudad de México, que obviamente avance y profundice las muchas medidas de gobierno que ya se han adoptado desde hace varios años. Dicha agenda debe no solo contemplar el aumento de los salarios mínimos, sino abarcar otros ámbitos y políticas de forma tal que se pueda impulsar un esfuerzo integral a favor de los capitalinos. Es necesario, por un lado, evaluar la posibilidad de impulsar una nueva política de empleo que permita generar los incentivos y condiciones económicas necesarias para que tanto empresarios como trabajadores se vean beneficiados. El marco jurídico institucional debe dar pie a la incorporación a la economía formal de miles de capitalinos que actualmente desarrollan sus actividades en informalidad. Solo así podrá garantizarse una protección efectiva de los derechos de los trabajadores y el cumplimiento de las obligaciones patronales. Esta es una importancia también considerar dentro de esta agenda progresista el fortalecimiento a la política de vivienda social. Qué bueno que ahora haya una discusión en marcha para ver de qué manera podemos impulsar ese tipo de vivienda en beneficio de los sectores más desvalidos de la población. Como parte del esfuerzo integral que se debe emprender, es necesario tomar en cuenta aspectos claves como la educación. En este sentido, se debe continuar con la implementación de medidas como el programa Saludarte, mediante el cual se busca que la política educativa tenga una incidencia efectiva en el desarrollo de las niñas y los niños, pero sobre todo que les brinde los elementos necesarios para superar condiciones de desigualdad y pobreza. Otro aspecto que no puede dejarse de lado es la necesidad de impulsar una política alimentaria que garantice el pleno desarrollo de los capitalinos, fortaleciendo las múltiples medidas que ya se ponen en marcha y que son, en muchos casos, una realidad palpable en beneficio de los sectores desvalidos, económicamente hablando, de la Ciudad de México. Realiza su intervención el diputado Genaro Cervantes Vega. Del jefe de gobierno en aras de establecer en lo posible el nivel adquisitivo y la calidad de vida de nuestros conciudadanos.
a nombre del Partido del Trabajo, manifestamos nuestro total respaldo a esta propuesta. Primero, porque dentro de los fundamentos esenciales de nuestros estatutos se encuentra el de pugnar por los intereses de la población con mayor rezago de 12 oportunidades. Con esta acción pensamos que se da el primer paso para recuperar parte de lo que en forma continua e interrumpida ha significado el empobrecimiento de nuestra sociedad, no solo en lo económico, sino también en los ámbitos institucionales. Como nación, a causa de una serie de medidas equivocadas e irresponsables por los últimos gobiernos de orden federal, han adoptado, ocasionado un grave incremento en la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora, a quien debemos nuestra lealtad y compromiso incondicional. Es por ello que de manera indubitable hemos manifestado nuestro respaldo a esta propuesta, la que se debe acompañar en el corto y mediano plazo de otras que contemplen como premisa fundamental para restaurar el bienestar de nuestra representada, de los representados a través de una correcta y equitativa premiación en política recaudatoria y un nuevo modelo eficiente en materia política social materia en la que el Distrito Federal ha demostrado ser punta de lanza a nivel nacional gracias a la idoneidad y efectividad de sus programas sociales. La ruta está marcada, los logros han sido significativos. Sin embargo, aún existen muchos propósitos por alcanzar y compromisos por cumplir, a efecto de seguir siendo depositarios del respaldo de la ciudadanía en este proyecto de gobierno de izquierda que ha gobernado esta ciudad en los últimos 17 años y que esperamos continuar ofreciendo a los habitantes de esta gran ciudad. Felicitaciones al doctor por esta necesaria y atinada iniciativa que respaldaron. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Corresponde el uso de la palabra al coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde, diputado Jesús Sesma Suárez. Muy buenas noches, jefe de gobierno. Amigo secretario Héctor Serrano, secretario Chesurinsky de Fomento Económico, secretario del Trabajo, mi amigo Manuel Granados, secretario de Finanzas, sean todos ustedes bienvenidos, compañeros y compañeras. El aumento de salarios que los mexicanos reciben, sin duda, es un tema que tenemos que abordar de manera urgente. Este debate es positivo y se tiene que dar de manera plural, no solamente con legisladores o partidos políticos, sino con empresarios, con trabajadores, académicos, sociedad en general. Tenemos que hacerlo como lo estamos haciendo ahora, sin demagogia, sin politizar las cosas. Es una realidad que los trabajadores necesitan ver incrementado su sueldo, pero para que ese salario se fortalezca, en el Partido Verde creemos y estamos convencidos que tenemos que tener mayor productividad en los sectores económicos. En este sentido, la propuesta que hoy nos muestra el jefe de gobierno y que el día de ayer lo presentó en la Cámara Federal, nos da un llamado a no tardarnos más, a hacerlo en un contexto nacional y de manera congruente. Esto lo decimos porque creemos que si de verdad queremos ver recuperado el poder adquisitivo de nuestras familias, la propuesta tiene que ir de la mano a un no rotundo a la creación de nuevos impuestos en la ciudad y sin aumentos más allá de la inflación a los que ya existen. Tenemos que tener el valor y tenemos que tener las habilidades como legisladores de ver la posibilidad de que el sector que no está en la formalidad lo haga. Dicho incremento no puede ser un producto solo de buenas intenciones, sino de, sobre todo de un análisis serio y con profundidad que todas las fuerzas productivas realizan conjuntamente. Todo ello con el fin de crear un círculo virtuoso y no más inflación, como algunos expertos lo han opinado. Se ha dicho que los salarios en México están por debajo de los principales capitales del continente.
pero es una realidad también que con las reformas recientemente aprobadas por el Congreso de la Unión y por todos los partidos políticos, nos encontramos en la antesala de los mejores tiempos para México. Ante ello, el dejar de considerar como referencia en asuntos que nada tienen que ver con su objetivo central, como son las multas e infracciones que ya lo mencionaba, parece un tema obligado. Así lo entendemos y de esta manera lo abordaremos. Pero no hay que perder de vista que lo que verdaderamente hace falta es construir la forma de que el trabajador obtenga, por su propio trabajo, lo necesario para poder mantener sin preocupaciones a su familia. Tenemos entendido también que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos ya está analizando el tema, por lo que necesariamente deberá involucrarse en esta discusión con el objeto de contar con mayores elementos que nos permitan tomar las mejores decisiones y hacer las mejores propuestas. Por su parte, el gobierno federal también ha dado la bienvenida a este debate, lo cual nos da una clara idea de que el tema seguramente llegará a buen puerto. Las muestras que las buenas ideas no tienen color y que se deben de apoyar vengan de donde vengan, ha sido una constante en el presente sexenio del gobierno del doctor Miguel Ángel Mancera. Por todo ello, es que la propuesta que el jefe de gobierno nos realiza hoy formalmente debe considerarse como una prioridad para esta asamblea. Todos debemos entenderlo así para demostrarle a la ciudadanía que sus representantes están involucrados en los temas que más les preocupa y esta es una oportunidad inmejorable para ello. Es verdad, estamos en la recta final de la presente legislatura, pero esto no debe ser un impedimento para que nos aboquemos de inmediato a su estudio y a su dictaminación. Todavía tenemos tiempo de sacar adelante varios temas y mejor que este no hay. Muchísimas gracias. Agradecemos la presencia de la diputada federal Karen Quiroga Anguiano. Muchas gracias por acompañarnos en este debate. Enseguida, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, diputado Fernando Espinar Evaro, hace uso de la palabra. Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno del Distrito Federal. Señores funcionarios presentes, compañeras y compañeros diputados, señoras y señores, un posible incremento a los salarios mínimos en nuestro país no es un tema menor, ni se concibe en el sector obrero como una mera posición electorera. Por lo que recogemos con mucho interés la propuesta del ciudadano jefe de gobierno de esta ciudad capital en este sentido. Resulta evidente que por parte del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional estamos de acuerdo en que se incrementen las percepciones de los trabajadores por su trabajo, no solo para aquellos que reciben un salario mínimo, que los hay, sino también para el resto de los trabajadores de México, pues sus ingresos en relación a lo de los obreros de otras partes del mundo son raquíticos e insuficientes para sostener un nivel de vida decorosa. Es también de reconocerse que el sector empresarial produce bienes y servicios para una población consumidora nacional, pues no todos los empresarios tienen la capacidad y los recursos para destinar sus productos a la exportación. Pero si la población consumidora nacional, en una gran mayoría
la constituyen los trabajadores, ¿qué capacidad de consumo tendrán estos con salarios de miseria? Si el consumo no es óptimo, la producción de bienes o servicios se contrae y la economía nacional pierde vitalidad. Por tal razón, no solo los trabajadores estaríamos interesados en un aumento a los salarios mínimos, sino también los empresarios deberían estar de acuerdo. Sin embargo, el incremento de los minisalarios actualmente impactaría en multas, sanciones, prestaciones de seguridad social y diversos aspectos vinculados a los salarios mínimos en más de 150 leyes locales y federales en nuestro país. Por lo tanto, la propuesta de incremento a los salarios mínimos hará bien en comprender la desvinculación legal respecto de estas disposiciones. Por otra parte, la materia de trabajo y en particular la relativa a los salarios mínimos es de competencia federal, por lo que es correcto que la propuesta del jefe de gobierno del Distrito Federal realice ante el organismo competente, esto es, ante el Congreso de la Unión. En nuestro concepto, en este tema no se trataría solo de la observación si un incremento a estos ingresos laborales resulta o no inflacionario, pues la inflación deriva de diversos aspectos y no solo del salario, pues como lo hemos apuntado anteriormente, el incremento a los salarios también contribuye a la fortaleza de la economía. Lo que deberíamos de cuestionar en todo caso es si la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos ha cumplido con la obligación que constitucionalmente se le ha mandatado. Esto es, que al fijar el monto de los salarios mínimos deben de considerar que, como lo establece la fracción sexta del apartado A del artículo 123 constitucional, sean suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de sus hijos. Y resulta evidente que el monto actual no satisface ese concepto. Es correcto también el planteamiento ante el Congreso de la Unión, porque el incremento a los salarios mínimos no podía ser materia de una sola entidad federativa. En tal virtud, manifestamos nuestra posición favorable porque esta propuesta haya sido planteada ante la competencia del Congreso de la Unión, al que constitucionalmente le corresponde, y porque esta Asamblea Legislativa se exprese en favor del incremento propuesto por el jefe de gobierno de esta ciudad, previos los estudios económicos que resulten pertinentes. Gracias por su atención. Realiza la siguiente intervención el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, diputado Federico Dorin Cázar. Con la venia del presidente de la Comisión de Gobierno, nuestro amigo el diputado Manuel Granados Covarrubias, saludo con respeto al jefe de gobierno, la secretaria de gobierno, la secretaria de Fomento Económico, la secretaria del Trabajo, el secretario de Finanzas, todos buenos amigos de esta legislatura. Le damos la bienvenida a nuestros colegas de la Cámara de Diputados y a todos mis compañeros de legislatura, tanto en la Comisión de Gobierno como en otras comisiones. Decía Cicerón que los pueblos que no conocen su historia suelen repetir sus errores.
y el momento histórico por el que atraviesa nuestro país es similar, proporción guardada, al que sufrió hace poco más de 20 años. Es un ciclo de enormes y profundas transformaciones políticas, sociales y económicas. Hace poco más de 20 años se tomaron decisiones agresivas, importantes, cuando se enfrentaba el mito, el miedo, la resistencia a lo desconocido, la incorporación de México al GATT, su incorporación al OMC y la suscripción del NAFTA o TLC. Y hubo voces que criticaron eso porque no entendían que era el momento de ver a un México globalizado. No entendían que México tenía que verse como parte de un referente mundial y no solo al interior. Los resultados podrían ser buenos en términos macroeconómicos. Se ha triplicado un poco más de 300% la balanza comercial. El ingreso per cápita de los mexicanos también se ha triplicado en ese periodo de tiempo. El índice de desarrollo humano ha crecido sensiblemente casi también 3 veces. Pero también lo ha hecho la desigualdad social. Y lo que omitieron hacer los políticos en ese momento fue darle un contexto social a ese gran ciclo de transformación política, económica y social. Cambiaron el modelo económico y le dieron al país una nueva vocación y oportunidad para crecer, modernizarse y competir. Hubo quienes lo supieron aprovechar y hubo quienes no lo supieron aprovechar. Pero la desigualdad social solo se exacerbó. Hoy día la riqueza está todavía más concentrada en unos cuantos que lo que estaba en ese momento, y la pobreza sigue creciendo y la desigualdad social sigue campeando. Y es pertinente esta reflexión porque lo mismo está sucediendo ahora. Sin embargo, en esta ocasión tenemos la posibilidad de no reeditar ese error. Acción Nacional es un partido que sostiene como oposición lo que sostuvo como gobierno. No regateamos el apoyo a aquello en lo que creemos y luchamos porque el elector nos pone en la oposición o nos deposita en el Ejecutivo, ya sea local o federal. Y por eso, como un partido humanista, no podemos más que aplaudir y coincidir con el proyecto que trae hoy el jefe de gobierno. Y yo diría que el jefe de gobierno tiene autoridad moral para hablar de este tema, porque no es la primera vez que el jefe de gobierno voltea a ver a los trabajadores del gobierno de la ciudad, y aprovecho para darle la bienvenida a mi amigo Juan Ayala. Ya construyó, y recuerdo en el Auditorio Nacional su informe, que después de muchas administraciones que se dijeron de izquierda, inclusive la que pregonaba que por el bien de todos primero los pobres, y jamás voltearon a ver las condiciones generales de trabajo. Y fue este jefe de gobierno, junto con el secretario Serrano, los que construyeron la primera acción política importante para dignificar las condiciones de trabajo y el salario de los trabajadores únicos del gobierno de la ciudad. Y eso le da al doctor Mancera autoridad moral para hablar de este tema, porque no es la primera vez que hace algo por los trabajadores del gobierno de la ciudad, o la primera vez que hace algo en este tema. Y eso se reconoce y se dice públicamente. Yo solo puedo hablar por los legisladores de Acción Nacional, no puedo hablar por nadie más. Pero puedo decir que nosotros vemos con buenos ojos el tema. Lo vemos en la comunión de lo que ha dicho Gustavo Madero. Es una causa social y no importa quién y cómo la promueva. No importa la paternidad. Lo que importa es que salga adelante. Y vamos a aportar desde la oposición lo mejor que podamos para enriquecerla. Entendemos que la propuesta tiene otras, diría yo, ejes transversales. Ya lo ha dicho el secretario de Fomento Económico, la acreditación contra el impuesto sobre nóminas. Pero también hay que ver esta iniciativa a la luz de la reforma de establecimientos mercantiles que ha mandado el jefe de gobierno el viernes. No entenderlo así es no entender el contexto de todo lo que se está planteando a esta legislatura. Nosotros vamos a analizarlas y las vamos a impulsar. Y también celebramos que en el último año de esta legislatura el tema que nos una sea este, y no uno que nos divida como la ley Robles o como otros que han impuesto las mayorías del PRD en el último trato de ejercicio político en el último año de legislaturas anteriores. Qué bueno que tenemos un tema que nos una y un tema que permita que todo lo que el Congreso de la Unión ha transformado a través del Pacto por México ahora sí se refleje
en lo social. De nada sirve haber cambiado la Constitución y la Ley Federal de Telecomunicaciones y combatir monopolios para abaratar y fomentar competencia en la prestación de servicios si eso no se traduce en mayor ingreso para los mexicanos. De nada sirve haber hecho la reforma energética para impulsar lo que es un potencial rezagado de nuestro país si eso no se traduce en mejores ingresos para los mexicanos. El presidente Peña Nieto ya no tiene pretexto para que no cumpla lo que ofreció y este país crezca al 7% anualmente. El PAN como oposición supo construir acuerdos para que el gobierno no tenga pretextos para que no crezcamos y se fomente el desarrollo económico y la generación de empleos que el país reclama. Y eso nos lleva también a reflexionar por qué esto no se planteaba antes. Y no se planteaba antes porque las voces que dicen que es populista no entienden o no reconocen que este tema no se podía plantear anteriormente, porque si el Estado mexicano no tenía garantía de abaratar factores de producción como telecomunicaciones, energéticos y otros, no tenía manera de compensar, como ha dicho el secretario de Fomento Económico con la nómina. Pero ahora que hay manera de tener un país con servicios y factores de producción más competitivos y por ende más baratos, hay manera de que los que resisten al cambio, o por ignorancia o por miedo, entiendan que no sirve haber cambiado todo lo que ha cambiado el Congreso de la Unión si este nuevo ciclo transformador no tiene reformas sociales. Ha dicho Gustavo Madero al Consejo Nacional del PAN que este es el momento de las reformas sociales. Y qué bueno que la traiga hoy el doctor Mancera, para que si la Ciudad de México se va a volver de nueva cuenta un referente de casos de éxito en política pública o de innovación en política pública, lo haga en el tema que le dé asidero y legitimidad a todas las reformas federales que todavía no encontramos cómo se van a reflejar en el bolsillo de los mexicanos. En este tema, el gobierno y usted cuentan con Acción Nacional. Enseguida hace uso de la palabra el diputado presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, doctor Manuel Granados Covarrubias. Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Señor jefe de gobierno, sea bienvenido a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Compañeras y compañeros coordinadores de los grupos parlamentarios, integrantes de la Comisión de Gobierno, secretaria de la propia comisión, secretarias y secretario de Gobierno, secretario de Finanzas, compañeras y compañeros legisladores federales, compañeras y compañeros diputados locales. Observamos con profunda tristeza e indignación que las ideas de los hermanos Flores Magón, las luchas de los trabajadores agrupados en la Casa del Obrero Mundial, las huelgas de Cananea y Río Blanco, y las históricas intervenciones de los diputados constituyentes de Querétaro se fueron perdiendo inexorablemente en el tiempo. Ya se apuntaba en la época que en defensa del salario mínimo que deberá disfrutar el trabajador será el que se considere bastante para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero como jefe de familia. Hoy aplaudimos sin duda la propuesta que inicia el jefe de gobierno desde la Ciudad de México para que se abra este debate en relación al salario mínimo y que vayamos encontrando con los diversos actores económicos, sociales, políticos del país la respuesta inmediata a la clase trabajadora. Felicitamos por ello la propuesta del doctor Miguel Ángel Mancera, porque será, sin duda, la Ciudad de México, con los grupos parlamentarios representados en ella, la primera entidad que logre, que dé un paso hacia adelante para cumplir con justicia lo que la Constitución Política establece: equidad
para la clase trabajadora, pero sobre todo acortar las distancias de esas desigualdades. Ir en la ruta del crecimiento significa también una justa distribución del ingreso. No concebimos un país moderno, no concebimos un país con aspiraciones para posicionarse justamente en esta ruta de los países primermundistas si tiene una clase trabajadora que no gana lo que corresponde a su digno trabajo. Por ello, felicitamos y agradecemos a los representantes sociales, a los líderes sindicales, Juan Ayala, a todas y todos los líderes sindicales que han dado la batalla y su lucha a lo largo de los años para que esta sea una realidad. Desde la Asamblea Legislativa, doctor Mancera encontrará la respuesta, como lo he escuchado, de todas y de todos para construir este acuerdo. Como coordinador del Grupo Parlamentario del PRD y desde la izquierda, daremos también, con ello, muestra de que somos sensibles a las causas sociales, de que somos sensibles con la clase trabajadora y que con ello recuperaremos también el sentido humanista de Acción Nacional, el sentido liberal, el sentido político del Partido Revolucionario Institucional, el sentido también comunitario y cercano a la gente del Partido de la Revolución Democrática. Encontraremos la fuerza también de los postulados del Partido del Trabajo, encontraremos sin duda el equilibrio del Partido Verde Ecologista de México y también con ello estaremos en la ruta de la izquierda del movimiento progresista, del movimiento ciudadano. Sin duda también es una encomienda grande la que tiene ahora el presidente de la comisión, representado por nuestro compañero Jorge Gaviño, del Partido Nueva Alianza. Recaerá en la presidencia de su comisión este tema y por tanto, Jorge, te exhortamos para que este sea una de las prioridades de nuestra agenda legislativa para el próximo periodo de sesiones, que por cierto, inicia el próximo miércoles con el informe del jefe de gobierno, el último que recibirá esta legislatura y que con orgullo, con dignidad, jefe de gobierno, estaremos recibiéndolo en el recinto de Donceles. Muchas gracias. En este momento, el jefe de gobierno hace entrega al diputado Manuel Granado Covarrubias la propuesta de política de recuperación del salario mínimo en México para el Distrito Federal.